Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pájaro Cripocapote Revisión de Celulares. Pues ya pasó un año increíble, ¿no? Ya pasó un año cuando adquirimos este equipo en una promoción que ahí locochona que tenía Telcel, siempre y cuando me embarcara a un contrato de 24 meses. Pero bueno, ya pasó un año. Desafortunadamente, estos equipos no me gusta tenerlos más de ese tiempo porque se empieza a degradar la batería y, pues, como comentábamos, ¿no? Maldita obsolescencia programada y hay que darle salida a este equipo. Lo voy a vender. Si alguno de ustedes está interesado en adquirirlo, pues aquí yo te lo puedo mandar. Lo voy a dar en 12 mil pesos. Ya, si tú quieres, nos ponemos de acuerdo. Más el envío, ¿verdad? Sería más o menos como unos 12.300 aproximadamente. Lo estoy dando un poquito abajo del precio en el que lo puedes encontrar en páginas como Facebook o incluso en Mercado Libre. Está completamente 10 de 10. Aquí tiene unos scratches, pero es sobre la miquita que tiene arriba como protección sobre la pantalla. ¿Sabes qué es lo malo? Que desde el Samsung Galaxy S6 tenemos esa horrible pantalla curveada que en un principio, bueno, está bien, en un principio nos causó expectación. Pero ya hoy en día, ay, güey, se hace muy incómodo el que no le puedas poner un cristal templado y pues vaya que si te da miedo que se te llegue a caer esto y se te quiebre. No, perdón, el primer teléfono de Samsung que tuvo esa característica creo que fue el Note Edge, un primo hermano del Galaxy Note 4. Ah, cabrón, ah, cabrón. Bueno, pues también le hacía los celulares, güey, también le hacía los celulares. Y pues bueno, ahí está ya a la venta. Esta es la versión de 256 GB, 12 GB de RAM. Digo, en los celulares es una cuestión que yo la verdad no he notado como algo trascendentalmente crítico. Pero bueno, digamos que para pantallar 12 GB de memoria RAM. Como ya bien sabes, este equipo ya no cuenta con salida 3.5. Ah, mira, aquí estoy viendo el S Pen. Fíjate que el S Pen es una tecnología fantástica y maravillosa, pero que pues realmente yo tampoco, bueno, no sé tú, pero yo realmente no le doy pues prácticamente nada de uso. Vamos a poner aquí, hola, mis amores. ¿Qué tal? Y pues yo lo estuve utilizando para grabar videos durante todo este año, siempre en su carcasa rígida, pues para que no le vaya a pasar nada. Y para ser francos, pues sus prestaciones y su rendimiento. ¡Ay, cabrón! Se acaba de quebrar el case. Bueno, pues más vale que se quiebre el case, sino que se quiebre el teléfono. Sus prestaciones siguen siendo maravillosas, cabrón. Es lo que te digo, maldita obsolescencia programada. Es rapidísimo, el video se ve impresionante. Mira, ¿qué es lo que te íbamos a mostrar aquí? Estábamos viendo un video en 4K. Aunque bueno, aquí lo más que llega es a 2K. Y la verdad es que los colores son tremendos. Estamos viendo ahí un video en 4K y pues te lo sabe trabajar muy bien aunque se quede a mitad de esa resolución. Estos audífonos la verdad nunca los utilicé y te digo una cosa, ahorita que estaba haciendo digamos que la revisión de la cajita de lo que venía aquí adentro, ahí venían y se me había olvidado. Estos, la verdad, me los voy a quedar. Me los voy a quedar. Digo, ya ahí. Creo que estoy dándote un buen precio. Pero estos sí me los voy a quedar. También necesito quedarme con el cargador y con el cable USB. Porque
Porque no los tengo. Fíjate que del anterior teléfono, con tanta mudanza, no sé dónde los dejé. Pero pues ya sabes, ¿no? Tienes la garantía del Pájaro Networks. Aquí no hay ningún tipo de chanchullo. Me puedes localizar en dado caso de que algo no te guste. O bien, pues nos ponemos de acuerdo ahí vía inbox. Pues ahí está, Samsung Galaxy Note 10. Todavía práctico, funcional, maravilloso, hermoso. Mira, se me olvidaba comentarte que aquí atrás también tiene su miquita. ¿Por qué? Porque cuando los revendo me gusta mucho entregarlo así, tal cual, ¿no? Si le quitamos aquí el plastiquito, esto de aquí atrás va a estar impoluto, impoluto. ¿Y por qué se los dejo? Pues porque de todas maneras, como siempre, lo traes puesto con un case. La verdad que no tiene caso quitarle esto y que se vaya a dañar con el polvito, porque el polvito que se acumula en los cases en la parte de atrás raya y raya mucho los equipos. Entonces yo por eso tengo un trauma excesivo por el nivel de conservación de los equipos. Pues, ¿qué te parece, mi amor? ¿Tú tienes el Galaxy Note 10 Plus todavía? Y pues, como todavía seguimos hasta la fecha con esa tradición de copiar a Apple en todo lo que hace, te mencionaba que no tiene jack 3.5. Sin embargo, puedes todavía utilizar estos equipos. Este que tenemos aquí es un topping de 10. Tú se lo conectas al teléfono y vas a poder reproducir tu música en alta resolución de aquí a acá sin ningún problema. Lo único que vas a necesitar es un amplificador de audífonos, pues para que aquí conectes tú tus equipos, ¿no? ¿Qué más? Mucha gente dice y critica el uso de los DAPs. ¿Para qué utilizamos DAPs si podemos tener la misma calidad de sonido en un celular utilizando estos aparatos? Pues sí, mi amor, pues sí, tienes razón, pero tienes que llevar todo ese equipo pesado que vimos ahorita del topping allá para acá, y aquí tenemos todo en uno. Si es que, pues unas por otras, ¿no? De todas maneras, los teléfonos celulares, su función principal no es la del audio, pero pues se agradece profundamente que tengan esas multifunciones de conexión para poder hacer enlaces con otras tecnologías. ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen choro me aventé ahí al último! Bueno, pues muchísimas gracias al Galaxy Note 10 por habernos acompañado durante este año. Vamos a ver si nos mercamos por ahí el Note 20 Ultra. El S21 todavía no, porque está muy caro. Aparte va a salir apenas y te lo van a querer enchutar, como no tienes tú una idea, a un precio carísimo, carísimo. Por ahí estuve viendo que va a salir como en 35 mil pesos. Un auténtico despropósito. Muy bien. Estamos en contacto. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Tienes tú este equipo? ¿Tienes alguna duda con su función? Pues no dudes en preguntar aquí al pajarote, que aparte de audio, también sabemos de equipos de telefonía celular y de mucho, mucho amor, cabrón. Ahí nos vemos.